Estamos aquí en el al norte de Albany, Nueva York, frontera casi con Canadá. Quería mostrarles que aquí todavía se usan los fules de 53. Obvio que tienen una ruta dedicada nada más, no pueden andar por todo el país. Pero me da curiosidad que aquí todavía se usan, como pueden ver, miren. Usan los ejes hasta atrás. Me recuerda cuando mi carnal, que el paz descanse, él manejaba un full de 253. Al par de los años fue cuando los recortaron a 48. Pero estaba guachando, lo va jalando un Peterbilt 3, ¿qué? O 76, algo así. No lo sé muy bien. Sancina es la cosa. Vamos para allá, para el McDonald's aquel. Un poco lejos, pero sirve para que circule la sangre como debe ser. Una ruta de camión. Hierro. Bueno, qué bonito el... ¿Qué es? ¿International? Qué bonito. Chingón. Pues bueno, íbamos para el McDonald's, ahorita vamos para allá. Yo voy a ver para acá, para el lago. Un área de recreación. Un área de relajación también. Un río. Quiero pensar que sube la marea hasta acá. El caudal, ¿no? Está todo marcado. No sé qué... ¿Qué quiera decir esto? A lo mejor es para algún... un bote, no sé. Los kayaks, desconozco. Muy chingón, la verdad. Aquí se llama, el pueblito se llama Fultonville, Nueva York. Nosotros vamos a otro pueblito para allá, que se llama, ahí como dice ahí, miren, Jumpstown, Nueva York. Es un área para automóviles porque ahí tiene los baños públicos. Aldea de Fultonville, dice. Pues continuamos.
Saludos, saludos a la raza que nos mira, la raza que le gusta mirar los videos. Saludos, saludos. Así lucen los pueblitos del norte de Nueva York. Áreas rurales. Es un puentecito viejo, creo que por ahí vamos a pasar rato. Ahí está. Se enfoca más al letrero ahí de... ¿Qué dice? Sobre el camino, buscando conductores. Buscan choferes. Hola, ven. Un conejo, un castor, ¿no? Ya se ve. Hijita, miren qué bonitas las dos petas, una nueva y una clásica. No pierden postura los portables esos. Bien mansita la vuelta, ¿no? Te comentaba, es por el puro medio del pueblo. Aquí en este... Ahí donde estamos ahorita, donde empecé a grabar, se llama Fultonville. Brincando el río, el lago, se llama... Déjenles confirmo. Se llama Fonda, aquí donde venimos.
fonda como... Es una fonda como un restaurante. Así le escuchaba, en una fonda, como un, una cocina. Fonda Nueva York. No he mirado ningún paisa de uno, ni ayer que descargamos. Dudosamente se encuentra por aquí. Son pueblitos 100% americanos.
chingón que a 8 minutos me tocó ir a levantar, a ver que me toca 3 horas, 2 horas de distancia para ir a levantar otra carga. No da flojera, sino que va uno arriesgando a veces entre el tráfico, pues, que hay que ir a levantar unas partes muy cerradas, más por estos rumbos. Entonces aquí nos tocó subir de esta vez. Ir a la oficinita ahorita a ver qué nos dicen. Fierro. Nos acaban de dar la puerta número 2. Vamos a meternos.